Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Bueno, siempre en este programa tratamos de compartir breves reflexiones, pensamientos que traen un refresco a nuestra alma, son pequeñas flechas de verdad espiritual que golpean nuestros corazones para una reflexión inteligente, espiritual, profunda de quién es nuestro Salvador y Señor Jesucristo, evidentemente del cuidado y la atención que debemos de tener hacia nuestra condición y posición en Cristo Jesús. Y de ahí pues que escogiéramos ya hace tiempo en los principios del programa pues el texto de Hebreos 2 entre los versículos 1 y 4 donde se nos anima, se nos insta, a la vez se nos advierte de no descuidar una salvación tan grande. Y que evidentemente el descuido de esta salvación podría ser frenado y podría ser atendido y cuidado en cierta manera por la atención diligente de aquellas cosas que habíamos escuchado, como bien le decía el escritor de Hebreos a sus destinatarios, a sus oyentes, que era necesario poner más diligencia y atención en las cosas que habían oído para no deslizarse. Sí, es importante esta expresión, es importante este consejo en cuanto a que estas cosas que ellos habían oído son las cosas que hoy están aquí registradas en la palabra de Dios para nosotros tocantes a la salvación de Dios en Cristo Jesús. Pienso que en estos tiempos donde vivimos y donde abunda tanto las ideas teológicas, las posturas teológicas, los debates teológicos, creo que a veces todo esto nos lleva a olvidar, a descuidar en cierta manera la centralización necesaria que debe de tener Cristo en la Iglesia, la centralización necesaria que debe de tener la palabra de Dios en la Iglesia, el Espíritu Santo en la Iglesia. Creo que estas tres
dos personas y evidentemente la Biblia forman tres autoridades incuestionables, innegociables, necesarias, imprescindibles para que la Iglesia tenga una salud en su cuerpo y para que la Iglesia pueda expresar la gloria de Dios, tener un buen funcionamiento coordinado espiritualmente y que a la vez cada miembro en lo personal podamos disfrutar de nuestra vida en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, en la Iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. En medio de todos estos debates, en medio de tanta oferta y demanda cristiana que hoy pues contemplamos y tenemos, a veces se nos olvida buenos consejos, sencillos consejos, profundos consejos a permanecer, consejos a ser fieles hasta el fin, consejos a mirar cómo estamos caminando. Muchas veces nuestra permanencia se ve afectada exactamente por este asunto principal, por perder de vista esta salvación tan grande, por realmente olvidarnos de qué trata, qué es lo que representa, qué es lo que significa. Y se nos olvida que a lo largo de la Escritura hay muchísimas advertencias para que los cristianos permanezcan. Tenemos un enemigo común, tenemos un adversario, tenemos a alguien que constantemente busca el mal de nuestra alma, que no se cansa, que no se fatiga, que tiene un tiempo corto y establecido por el Dios soberano y que en medio de este tiempo donde Él tiene la posibilidad de engañar al mundo, engañar a las naciones, engañar a los hombres, engañar a los santos, pues Él va a actuar en consecuencia, Él va a ser fiel a sus propósitos y va a actuar con una diligencia maligna para tratar de echar a perder y estropear el fruto, el galardón de nuestras almas. Sabemos que nuestra salvación es tremendamente segura, perfectamente segura. Sabemos que en Cristo Jesús, cuando estamos en Cristo Jesús, nadie puede arrebatarnos de su mano. Sabemos perfectamente que nuestra fe, que nuestra condición débil y humana, fácilmente afectable por lo externo, a veces se ve trastornada, se ve afectada en una manera en la que a veces perdemos de vista el objeto y hasta nos desorientamos espiritualmente. Y por lo tanto, la manera de poder fundamentar y fortalecer y tener una clara orientación es en un contacto constante con Dios a través de la oración y a través de la lectura bíblica. La oración, en mi opinión, es aquella gracia de Dios que Él pone en nosotros, ese espíritu de oración que hace mover la vida de Dios en nuestros corazones y a la vez es posiblemente uno de los factores principales de la propia vida orgánica en la Iglesia de Cristo. Cuando los miembros, no solo en el aspecto personal, sino en el aspecto colectivo, vemos que están comunicados, que tienen una común unión a través de la vida en oración, a través de la vida espiritual, vemos que Dios actúa y que realmente constantemente limpia los corazones y realmente exhibe una iglesia santa y sin mancha para la gloria y honra de su nombre. Esta es la fórmula, digamos, estas son las buenas obras, ¿eh? Como dice Efesios 2 en el versículo 9, dice que hemos sido creados en Cristo Jesús, sí, para buenas obras, para que anduviésemos en ellas, estas obras que Él dispuso y preparó de antemano. Eso nos lo está diciendo exactamente después de hablarnos de que fuimos salvos por gracia mediante fe. Y dice, creados en Cristo Jesús con un propósito, buenas obras. ¿Cuáles son estas buenas obras? Pues estas buenas obras principalmente tienen que ver con nuestra oración y con nuestra lectura de la palabra y que de ahí nosotros nos proyectamos con actuaciones santas, claramente visibles y evidentes, no solamente en el mundo pagano, sino también en la Iglesia de Cristo,
en el cuerpo de Cristo. Es muy importante que tengamos estas cosas presentes, que realmente las valoremos, le demos la importancia que tienen para que, bueno, pues como bien nos dice Pedro, primera epístola, capítulo 2, versículo 12, dice: amados, este es el 11, siempre me gusta leer un poquito antes, dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Aquí claramente es una condición que nos califica como personas que en este mundo no tenemos, digamos, nación, y que evidentemente en este mundo no tenemos nuestro objeto y nuestra meta. Somos extranjeros que peregrinamos, que caminamos hacia nuestra ciudad celestial, hacia nuestra Canaán celestial, hacia la nación celestial, una ciudad cuyo arquitecto y cuyo fundamento principal es Dios. Por lo tanto, este mundo, esta tierra donde hoy nosotros vivimos, no es nuestra tierra. Nosotros somos foráneos, somos extranjeros, no pertenecemos a ninguna nación espiritualmente de este mundo. Sí, físicamente hemos nacido, somos españoles o somos americanos, etcétera, etcétera, pero espiritualmente no pertenecemos a nuestra nación. Esto nos lo enseña muy bien el propio escritor de Hebreos en el capítulo 11, cuando está hablando de Abraham, que es nuestro modelo de fe vetotestamentaria, y que evidentemente en el Nuevo Testamento se nos muestra como un peregrino. Sí, es un tipo de cristiano que camina, que peregrina en este mundo a través de la fe, buscando evidentemente el objeto de su fe. Ese lugar definitivo, y dice así, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí tenemos que ver dos cosas importantes. Por un lado, Abraham es un tipo de creyente que no tiene tierra en este mundo, y que evidentemente está caminando hacia la promesa de Dios, que es una tierra que no está en este mundo. Pero a la vez, Dios prometió una tierra a Abraham, una tierra física, la tierra de Israel, la Canaán que conquistó Israel bajo el mando de Josué. Y esa tierra que Dios prometió a Moisés, y que tampoco se le permitió entrar, la pudo contemplar, pero no se le permitió entrar. Pero Abraham sí, evidentemente, estuvo en esa tierra, pero no en una manera definitiva, porque evidentemente esa tierra tiene un cumplimiento espiritual, pero a la vez es un tipo de tierra espiritual que tendrá su cumplimiento en la nueva Jerusalén, en los nuevos cielos y en la tierra nueva. Sabemos que Palestina es una tierra que Dios dio a Israel. Sabemos que esa tierra realmente tiene que ser entregada a los judíos. Los judíos tienen que regresar a esta tierra. Hemos visto que no solamente en el Antiguo Testamento ha habido regresos de distintas cautividades, evidentemente, y a la vez la principal la tenemos en Babilonia. Sabemos que también en el momento en el que la ONU contempló a Israel, la declaró evidentemente nación también, pues también vemos ahí en muchos casos una profecía cumplida, no registrada en la escritura en cuanto a historias, sino registrada evidentemente en la escritura en una manera profética. Pero también sabemos que esa tierra va a ser gobernada por Jesucristo en el milenio, físicamente, espiritualmente, y que eso lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar. Pero a la vez, aquí también es un tipo de la tierra del cielo. Sí, por eso Abraham, en este sentido, él no estableció su pie en una manera definitiva, sino él caminó como extranjero en tiendas, exactamente igual que Isaac,
que Jacob, herederos de esta misma promesa, de la tierra y a la vez de la bendición en cuanto a la simiente, que sería Jesucristo, en la cual las naciones gentiles serían salvas, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios. Esta ciudad es la Canaán celestial, es la Jerusalén celestial, es la nueva Jerusalén, son los cielos nuevos y la tierra nueva, donde evidentemente los santos de todas las épocas cohabitarán en la eternidad con Dios, con el Cordero, Jesucristo. También algo nos dijo de esto Lucas en la predicación de Esteban, donde se nos enseña en cuanto a Abraham también. Dice entonces, salió después de oír las palabras del capítulo 12 de Génesis, sal de tu tierra y de tu parentela. Exactamente, también nos dice esto lo que acabamos de leer en el verso 8 del capítulo 11 de Hebreos. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde había de recibir herencia, y salió sin saber dónde iba. Y aquí nos dice, es un versículo paralelo que también amplía, ¿no? Forma un paralelismo para ampliar algunas cosas de lo que estamos hablando en cuanto a lo que la Biblia nos enseña. Dice lo mismo, sal de tu tierra y de tu parentela y van a la tierra que yo te mostraré. Las palabras citadas en Génesis 12:1. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, allí estuvo 7 años, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Estaba hablando Esteban a los judíos en el tiempo en el que él fue arrestado y dio testimonio de que Jesucristo era el propósito en cuanto a todo lo que había sido la nación judía desde su formación clara en la vida del patriarca, del padre Abraham. Dice, y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia de él cuando él aún no tenía hijo. Aquí podemos ver que está refiriéndose a la tierra física, ¿sí? Su descendencia, en este caso estamos hablando de la nación judía, porque después le sigue hablando de la profecía en cuanto a que ellos habitarían en tierra extranjera, cautivos en Egipto, y que de allí los liberaría Dios. Por lo tanto, la idea en cuanto a extranjeros y peregrinos no es una idea nueva, sino que es ya un tipo del Viejo Testamento, que podemos contemplarlo en su antitipo en cuanto a los creyentes en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces vemos que tiene este significado, que tiene esta valoración y su connotación espiritual. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí estamos los cristianos, aquí en lo que Pedro está dirigiéndose a los cristianos de la iglesia del primer siglo, y les está diciendo que entre el mundo gentil, el mundo pagano, el mundo inconverso, evidentemente tienen que mantener una buena manera de vivir, que es exhibida como fruto, evidentemente, de la comprensión y de la responsabilidad que tenemos de la buena administración de nuestra salvación. Por eso decimos que el escritor de Hebreos les dijo, por lo tanto es necesario que pongáis más diligencia a las cosas que habéis oído, a el mensaje del Evangelio de Jesucristo, donde habían encontrado la conversión de sus almas para no deslizarse, evidentemente, y para no descuidar una salvación tan grande, y para poder tener unos efectos espirituales en cuanto a una vida exhibida en la conducta, que es una evidencia de la vida interior. Por eso citamos Efesios 2 a partir del verso 9 y hasta el 10, donde no por obras, para que nadie se gloríe, en cuanto a la salvación que nos ha sido otorgada por gracia, porque somos hechura suya. Perdón, antes dije el 9, es el 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, estas obras son exhibidas a través de nuestra vida,
¿sí? Nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar, exhibe estas buenas obras entre los gentiles, entre el mundo donde hoy nos toca vivir como cristianos, como iglesia. Evidentemente, sabemos que esas buenas obras, ya en nuestra condición glorificada, en nuestra condición definitiva y eterna, van a ser vividas, en otra manera, van a ser el disfrute perfecto y absoluto de la comunión con Dios, ya sin posibilidad de interrupción, sin ningún tipo de afección por la condición de la carne, y donde la adoración, y donde la alabanza, y donde el amor, y donde la contemplación y admiración del Santo, de Cristo, de nuestro bendito Dios, será tan perfecta, y que evidentemente será ya las obras en las cuales viviremos en nuestra condición eterna. Eso es una gran maravilla. Por eso estas obras que hoy en esta condición terrenal podemos exhibir por medio, evidentemente, de nuestra vida espiritual, deben de ser tomadas muy en serio, deben de ser tomadas en una manera muy importante y muy responsable, para que evidentemente cuando los gentiles que murmuran, que juzgan, que se burlan, que desprecian el cristianismo y que incluso nos llaman malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, entendemos claramente que en este momento en el que Cristo evidentemente es manifestado, evidentemente comprenderán la verdad, la condición y lo que el cristianismo es. Es muy probable que posiblemente aún en el tiempo en el que Cristo se manifiesta a este mundo, muchos impíos tendrán que recibir el justo juicio de Dios, tendrán que soportar la ira de Dios exhibida en la persona del Rey de Reyes glorificado, y posiblemente hasta considerarán la gloria y la grandeza y la verdad del cristianismo que han podido ver y que han despreciado. Pero en la misma manera yo creo que podemos aplicarlo a nuestra vida hoy, cuando muchas personas también son alcanzadas por la gracia de Dios y en ese momento pueden comprender el valor cristiano de nuestras almas. Por lo tanto, querido creyente, querido hermano, yo les insto, les animo, les exhorto a que vivan una vida fuerte en oración, profunda en oración, en lectura de la palabra, una vida que exhibe y practica estas buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él predispuso para que anduviésemos en ellas. Las predispuso de antemano. En la misma manera, el mundo va a contemplarnos como peregrinos, como extranjeros, personas que estamos absteniéndonos de la vida de pecado, que estamos despreciando el pecado y que realmente buscamos vivir una vida espiritual para ser un testimonio también en este mundo. Si me está oyendo en esta mañana y usted no tiene a Cristo en su corazón, yo le animo a que le reciba como su Salvador, a que haga una oración y le pida perdón por sus pecados, que le pida misericordia para ser recibido y acepte la obra que Jesucristo llevó a cabo por usted en la cruz, derramando su sangre, muriendo por usted y resucitando para su justificación, y que hoy por fe pueda recibir de Dios esta nueva vida. Muchas gracias y que Dios les bendiga.